gracias por ese follow. Spectecen barra. Bienvenidos a Paranoias RP. Después de la actualización del parche de Bohemia a la 1.11. Como veis, no hemos tenido que wipear el servidor, cosa que nos ha costado bastante. Y bienvenidos a la aventura con Zack el Guardián. La última vez que streameamos, por si no lo visteis, la URSS vino aquí y se hizo más o menos con la ciudad de forma diplomática. Y hoy es posible que venga a que le entreguemos las llaves y empecemos a organizar el proyecto comunista de la URSS. Lo cual, por un lado me alegra y por otro lado no sé cómo saldrá. Ya lo veremos. Pero bueno, por el momento estamos aquí en mitad de una ventisca. Y vamos a ver qué nos depara hoy. Mi intención de ir a Arcadia y a otros sitios. A ver qué tal iban las cosas por allí. Y empezar a organizar un poco a la gente. A ver si limpiamos de una puta vez por puta esa ciudad infectada de zombies, bandidos y malditos mutantes que están jodiendo a todo el mundo. Esta es mi tierra, mi isla, y si alguien la va a limpiar, voy a ser yo, con la ayuda de toda la gente que pueda. Gente buena, a ver si vienen esos rusos, esa URSS, y nos ayuda. Pero primero vamos a esperar a que pase esta ventisca. Ahora mismo no se ve una puta mierda ahí fuera. Uno, cuando lleva tanto tiempo ya viviendo en esta isla, se acostumbra a estas ventiscas. Hace bastante que no hay tormentas de ondas extrañas de esas de lana más. Me alegro. Ojalá cesen ya de una vez. Tampoco vamos a quedarnos aquí todo el día esperando a que pase esta ventisca. Habrá que salir, digo yo. Buenas. Sí, no se. ¿Qué hacen aquí fuera con la que está cayendo? Camarada, estamos charlando, loco. ¿Todo bien? Sí, estaba arriba la torre. ¿Cuándo me entrenas? Ah, sí, para dar unos. Tenemos que entrenar, ¿eh? Unos golpecitos, ¿eh? Quería hablar. Tiene mano rápida, loco. Quería hablar contigo. Látigo. Sí, decime, loco. Tengo un combate preparado ya. Decime, loco, cuando quiera, el fin de semana. Sí, un entrenador de un tal Frank me dijo que tenía un chico que quería pelear contigo. No sé si te... ¿Cómo se llama, loco? Frank. No sé su apodo todavía. El retador. ¿Sabes el apodo? Ah, no sabes.
No, tienen que decírmelo. No. Para que lo anunciemos. ¿Pero cuándo te vendría bien? Sí, sí, organicemos ese... ese combate. Sí, loco, me re gustaría. Pero ahora voy a tener que volver caminando porque la tormenta me llevó el auto. No, hombre, mi chico no... Te dejé la rueda, acá adentro. ¿Cómo te vas a ir caminando? Te presto mi hada, si hace falta. No, mira si lo rompo. Igual tenés que pasar por la villa a comer un asado. Así te conocés dónde vivo, loco. Porque ya que me vas a representar, tenés que saber cómo vivo. Por mí, perfecto. Cuando quieras me paso por allí. Vale, entonces, arreglamo. Si quieres me paso, sí, tomamos un asado y arreglamos el día para el combate. ¿Te parece bien? Sí, ahí tengo unos vodka. Muy bien. Mira, loco, van a hacer van a hacerte de droga. Buenas. Para la pelea. Hola. No, pondremos ahí comida, vodka y unas apuestas. ¿Qué es eso? ¿O de marihuana? Lo voy a plantar, loco. Perfecto. Esto va a jugarle a toda la gente. ¿Cómo le va? Aquí estoy hablando con mi chico. Vamos a montar un combate dentro de poco. Ah, ¿sí? ¿Qué tal, loco? ¿Qué tal, negro? El látigo, ahí están. Bien, bien, loco. ¿Han vuelto a atacar a esos caníbales de su base o qué? No. Anoche me llenaron de humo la villa. ¿Otra vez? Joder. Sí. Madre mía. Me llenaron de y escuchábamos susurro. Así que me dejaron una cabeza de muerto en la entrada, clavada en una estaca, loco. Alto terror. Sí, la vi, yo estaba. Después pasen y saquen una foto. Vosotros erais contratistas, vale. ¿No? ¿Eh? Parece que tenemos algo en común, látigo. Decime, loco. Esa gente está siguiéndome también a mí. Y bueno, hay que unir fuerza. Si le mandamos, pues bueno, le mandamos el latigazo. Si algún día quiere hacer una expedición o algo para buscarlo, cuente conmigo. Estaré encantado de echarle un cable. No hace falta que hagamos una expedición. Podemos tenderle una trampa a esa gente. Oiga, Zack, ¿se acuerda que un par de semanas le dejé aquí unas piedras? Sí, se las tengo guardadas allí, en la carpa del vehículo. Genial. Pues ahora cuando pase la ventisca y siga mi viaje, si me la pueden devolver, se lo agradecería. ¿Qué te parece si te devuelvo el doble a cambio de un trabajo? Genial. Verás, la gente esa que está hostigando al señor Látigo. Me enteré el otro día que van detrás mía también. Le intentaron sobornar y pagar a una gente. Que me matasen. Porque no se atreven ellos, por lo visto. Entonces me gustaría contratar tus servicios para tender una trampa. Lo que veo, entonces. Esa gente. Mira, tenemos acá. Genial. Escucha. Genial. Cuenta cuando conmigo. Me subo al ring. Perdón, te repiqué, loco. Perdón. No, no pasa nada. Le iba a decir, Zack, que usted tiene mi contacto de PDA, ¿verdad? Así es. Estaremos en contacto. Cualquier cosa o cuando piense en algo me avisa. De acuerdo, yo le avisaré el día, la hora y el lugar. ¿De acuerdo? Genial. Perdón, me equivoqué. Se me acalambró el músculo, perdón. Con el frío es normal. Sí, sí. Escucha, voy a por esas piedras. Me siento acá. Dime. Le presento al que nos va a ayudar de sacar todos los demonios. El padre Adolfo, loco. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Encantado, padre. Buenas, padre. Me imagino que no harán. No, se hombre. Están portando bien. Quiero no, suponer. Que si no, Dios me va a castigar, hombre. ¿No? Sí, Dios es. Muy poderoso, hay que tener cuidado con eso. Pues la iglesia de aquí, padre, lleva mucho tiempo vacía, la verdad. No sé si se ha pasado usted por allí. No, vine yo para poder darles un
Una pregunta importante, padre. ¿Es usted católico, protestante, ortodoxo? Soy católico apostólico romano. Esta es la Vaya, señal, bueno, loco. Claro que yo soy sí. ortodoxo. Señal de Dios. Vaya, hombre. Bueno, supongo que más o menos servirá. La verdad que no entiendo muy bien cómo va el Sí, tema de las sí. ¿Podría venir religiones. un momento? Zack, le digo al señor Zack. Ah, muy buenas. ¿Qué ¡Uy! tal? ¿Puede venir un segundo? Tengo una pequeña duda. Yo no sabía que estaban ustedes ya aquí. ¿Cuándo han llegado? Bueno, hemos llegado hace unos instantes. El sitio de ahí ¿Ah, tiene sí? clave, la tiene Sí, tengo usted. una pelea ahí Hemos intentado para comprar si las la arregla puertas y no nos ha para el fin de funcionado. semana Sí, por que me va a supuesto. dar el Abajo dinero. tenemos la armería y Eso es lo que arriba espero. la pequeña Ah, clínica que parece atendía el bueno. doctor Cooper. Venga para acá Bueno, y pues vamos, le todavía informo de mantenemos los ahí tanto códigos. los códigos o. Sí, venga. La verdad es que tenía unos códigos bastante sencillos. La planta de arriba es 1111 y está 2222. Podemos modificarlo si queréis. No creo que se ponga a probar códigos por aquí, simplemente para saberlo. Estamos esperando que terminen nuestros obreros de hacer las modificaciones en la ciudad. Pero entendemos que es un trabajo aún tedioso, así que no hay demasiada prisa. Simplemente vigilamos la ciudad sin más. El problema es que no podemos hacer mucho ya por Sí, la acusa. yo quería hablar con ustedes sobre las labores logísticas para poder reforzar los muros y todo lo demás. Estaba hablando con los chatarreros del agujero. No sé si los conocen. No, no. Igual sí, demasiada gente en la Mars, ya sabe. El problema Sí. es ese, que hasta que no tengamos las infraestructuras hechas, mira cómo vamos todos de cargados. Y hasta que no acabe todo esto, pues estamos aquí, protegiendo sin más. Sí, pero usen la armería, es segura, es lo que le digo. Podemos cambiar el código. Hay bastante espacio ahí para Dejar almacenar. cosas. Hostia, eso está lleno de cosas, señores. Espectacular. Bueno, lo que hemos podido acumular durante estos meses. Yo tengo que hacerle una pregunta, ¿quién tiene acceso a esto? Porque no queremos tampoco que nos desvalijen. Tenemos muchas, muchas cosas, créeme. Sí, por eso le digo que sería conveniente que cambiásemos los códigos. Aquí tenía acceso la gente que tiene nivel 5 y 6, o sea, Santos y el SAS, seguramente. Pues está, que cambiaré los códigos a consenso con mis compañeros y se los pasaré a usted. Creo que usted debe tenerlos, va a ser el máximo responsable del pueblo, si usted lo desea. Ese es nuestro plan, pero. Sí, que la gente de confianza tenga acceso a la armería era algo importante por si sufríamos un asedio. Eso es. Y váyase pensando el cargo. El camarada confía mucho en usted y le quería dar un alto cargo aquí. No, yo siempre he sido el guardián, el guardia de seguridad de la ciudad. Me gustaría seguir manteniendo ese cargo, además. ¿Le gustaría ser además representante del pueblo, ni nada de eso? No, no, no valgo para eso. La verdad es que yo soy una persona solitaria. Me gusta guardar la ciudad y hacer pequeñas chapuzas. Con eso me conformo. De acuerdo. Entonces le pediríamos su opinión respecto a quién cree que debería ser el representante del pueblo. Aunque claro, ciertamente debería elegirlo al pueblo, pero siempre va bien tener una manita por ahí, ¿sabe usted? Sí, yo les apoyaré en todo lo que pueda. Espero que sea fructífero y que la ciudad crezca. Esperemos que sí. En cuanto tengamos las nuevas infraestructuras, tenemos pensado delegar a gente para que pueda proporcionar trabajos a los que lo deseen. Pequeñas misiones para que la gente se. Pues todo el Sí. mundo vaya teniendo un nombre. Aparte, nuestro plan es que si todo el mundo lo tenemos fuera de la ciudad, moviéndose, haciéndose cosas, se encontrará con gente y publicitarán este establecimiento. Así que poco a poco iremos haciendo crecer la ciudad. Pero no hay prisa, quiero decir, tenemos todo el apocalíptico tiempo del mundo. Me parece genial. Yo os apoyaré en todo lo que pueda. ¿Prefiere que le llame Zack o el guardián? No, Zack, Zack, el guardián es un apodo que han ido inventándose por ahí. Tampoco, ya le digo, soy una persona humilde, un guarda de seguridad, simplemente. De acuerdo, señor Zack. Tengo una última duda. Veo que usted es una persona que conoce el entorno. ¿Sabe si esto, en cuanto se modifiquen las infraestructuras, va a desaparecer o es un sitio seguro? Ah, pues eso será como ustedes deseen. Podemos modificarlo, podemos dejarlo igual, como ustedes vean A a esto nos partir de ahora. gustaría poder salvarlo. Creo que esta parte táctica es muy buena. Sí, disponer de esta armería
y de la pequeña clínica aquí justo en la entrada nos ha sido muy útil en todo este tiempo. Por eso, por eso. Pues muchas gracias, Zack. Voy a estar vigilando esto y iremos patrulla. Si quiere unirse a nosotros en algún momento, por favor, está usted invitado. Sí, déjame que quite el codelock de estas dos puertas y póngalo ustedes y luego me pasan los códigos. ¿Sabes que lo puedo modificar yo, no? Me parece, desde dentro creo que puedo hacerlo, déjame ver. Pruébalo. Ah, no, 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 no. Es verdad, tengo que ponerlo. Vale, ahora lo tengo desbloqueado, vuelvo a cerrar. Ah, el que ha administrado por primera vez esto, señor Zack. Sí, yo tampoco soy muy bueno con estos aparatos electrónicos, pero... ¿Qué ven mis ojos? Menuda rareza. Esto sí que es una medalla de arma. Vaya. Bien. Este ya está desbloqueado. Voy a desbloquear la puerta de arriba. Voy ahora mismo. Coloque usted el codelock. Por seguridad también cambiaría el acceso a la puerta. No hemos llevado un control exhaustivo de quién puede entrar y salir Espérame. realmente. ¿Hay alguien cerca? Escúcheme, Zack. Solo para usted. Venga, 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 viene alguien. 3664. Es el nuevo código. De acuerdo. Afirmo. Voy a tener que cambiarlo otra vez. Segundo, gente, que me estoy comiendo una mandarina. Bueno, ya estamos entregando ciudad a la URSS. Eso no le gusta a mucha gente. Pero bueno. Los comunistas. Segundo, que tengo un gato por aquí dando vueltas.
segundo, loco. Me voy a sentar acá a pensar 5 minutos. Voy a pensar para adentro un rato. Ahora está. Vamos a dejar cubierto el camión este. Va a salir, ¿sabes? Así es. Así es. ¿Dónde va? Arcadia, hacer una visita al señor Ramiro. ¿Le importa que la acompañe? No, por supuesto. Mejor siempre viajar en compañía. Pues, si quiere, cuando quiera. Si puede darme las piedras cuando pueda. Sí, venga. Están aquí. Acabamos con ello. Venga. Ahí las tiene guardadas. Perfecto. Pues nos vamos ya, entonces. Sí, déjame hablar con estos claro. soldados de la URSS para ver qué planes tienen y salimos. Genial, lo espero en el coche. Sí, vaya llevándolo a la puerta si quiere. Ahora le abro la puerta yo. Vale. Perdón, señores. Camaradas. Buenas, camaradas. Vamos a ir a Arcadia en busca de unos suministros. No sé si van a necesitar algo para que podamos traerlos. Por el momento no. Camarada Zack, ¿a usted le gustan las armas de la época soviética? Por supuesto. Espera, que ¿se la das tú, camarada Dimitri? ¿Le quiere dar esto? Sí, sí, eso a ver si le gusta. Aquí tiene. Ah, buen arma. Demasiado pesada. La verdad es que yo con mi viejo AK estoy bastante contento. Pero es un buen arma, la verdad. Lo conseguimos ayer de un grupo de bandidos. Si la quiere, para usted. Si no, la dejamos ahí en la armería. Sí, déjenla en la armería. Seguramente nos valga si sufrimos algún asedio o viene alguien con malas intenciones. De acuerdo, pues la dejaremos ahí. Por cierto, yo sí necesito algo. Si encuentran una mochila pequeñita, me iría genial. Preguntaremos. Ayer me dispararon por la espalda y se me quedó, vamos, partida por la mitad. ¿Estilo esta que llevo yo? No, esa pesa mucho. ¿Cómo se llama? Es una que se engancha muy bien al cuerpo y permite llevar un arma incluso, ¿sabes? La más pequeñita de los diseños que permiten portar arma. Ah, sí, una de esas modernas. Sí, sí, sí. Ya sé a cuál te refieres. Moda. Ligera y con bastantes huecos. Muy bien. Pues traeremos. Si quiere, le abro la puerta. Sí, sí, por favor. Sí, escoltamos la salida. Gracias, camaradas. Nos vemos. Tengan cuidado. ¿Quién es esa gente, Pac?
nuevos protectores de la ciudad. Un grupo perteneciente al Partido Comunista. Lo que nos faltaba. Sí, parece que pretenden refundar el Partido Comunista. ¿Cómo es que usted ha accedido a... Joder, ¿y cómo es que usted ha accedido a que se queden ahí en la ciudad? ¿No decía que no le gustaban los militares de ninguna índole? Ya, pero yo pertenecía al partido en mi juventud. Y vinieron de formas, de buenas formas, diplomáticas. Ofrecieron un trato. Y la población votó. Y siempre lo hemos hecho así en la ciudad. Joder. ¿Y qué tienen pensado hacer esa gente? ¿Establecer un régimen comunista aquí en la isla? Lo que nos faltaba. Pues sí, eso parece. Joder. ¿Y tienen algo que ver con el ejército ruso? ¿O lo que queda de él? No estoy seguro, no he llegado a hablar tanto con ellos todavía. Ya. Ha estado unos cuantos días sin aparecer, ¿dónde ha estado? Pues estuve por las minas de uranio buscando al Dr. Cooper. Tuve algunos problemillas por allí. Joder, el Dr. Cooper, hace un montón que no le veo. Cuidado. Joder, la un montón de bandidos y de gente extraña. ¿Cómo dices? Estoy un poco sordo por este oído. La isla, que está llena de gente chunga, y de bandidos y de maleantes. Sí, precisamente una de las cosas que quería hablar con Ramiro era esa. Empezar a organizar a la gente. A ver si podemos limpiar Vorkuta. Me duele mucho ver esa ciudad así. Pensado. De hecho, el otro día lo propuse por la PDA, pero no me hizo caso ni mi madre. Quizás si lo proponemos los dos, nos hagan caso. Sí, bueno, si quiere, písele, lleguemos a Arcadia y una vez que estemos allí, podemos pensar en algo. Total, a los chicos de un pueblo que viven cerca de Vorkuta les interesaría bastante limpiar aquella zona de perros y cosas así. La verdad que cada 5 minutos aparece una horda, es un sinvivir. Y el pueblo, bueno, quiere prosperar y demás, y la verdad que con tantas hordas de mutantes y bichos extraños, la verdad que les cuesta bastante avanzar. Sí, si algo he aprendido en todo este tiempo es que si quieres que te apoyen o que pasen cosas, tienes que ir en persona a hablar con la gente. Esos cacharros no valen para nada. Y tanto que sí. Muy bien, pues hagamos una pequeña ruta. Hablamos con la gente, a ver qué nos dice. Genial. Joder, cómo pita la PDA. Parece que está sola el... ¿Qué coño? Hay una persona ahí muerta. Pare el vehículo. Es cierto. Hay alguien muerto ahí. Lo había confundido con un zombie. ¡Aros de mi coche! ¿Cómo se encuentra ese muchacho? No tiene pulso. Este está muerto. Un pobre diablo. Ay Dios, ¿pero dónde iba por ahí con un hacha? ¿De dónde sale esta gente? Cuidado.
Cuidado. ¿Quién creo que es? Pero me da que pensar que es el padre que estaba allí en la ciudad. Todo vestido parecido. Tanta fe en Dios. Qué poco lo ha servido. Sí. Si va tan descuidado, normal que le haya pasado eso. En fin, un pobre diablo. Pache. En fin, vámonos, ¿no? Aquí no hay mucho que hacer. Un pobre diablo, como tantos otros. Hablado antes de esa gente que le están buscando. Cuénteme un poco acerca de eso. No sé mucho, la verdad. El otro día iba con el hada y sufrí un pequeño accidente. En la salida, bueno, ahora pasaremos por allí. Estrella esto contra una señal. Y estuve buscando diferentes suministros. Necesitaba una bujía y un radiador, lo típico. Y a las afueras de Vorkuta encontré un agente con un nombre bastante ridículo, la verdad. Se hacen llamar la Patrulla Ciudadana. Bastante. Pero bueno, parece que es un nombre comercial para una empresa de transporte, logística o algo así que tienen. Si ellos la ven bien, tampoco. Yo no sé quién. La cuestión es que en un momento dado me rodearon. Pensé que iba a cortarme el cuello, la verdad. Pero ¿qué va? Lo que querían era contarme que una especie de susurradores o caníbales les habían ofrecido una buena cantidad por llevarme a ellos, no sé si vivo o muerto. Entonces, llegamos a un acuerdo. La cantidad que le iban a dar ellos se la daría yo. Y a cambio me los entregarían en una emboscada. Genial. Solo. O sea, que va a trabajar con ellos. Sí, pensé en el SAS. Pero bueno, te he visto hoy en la ciudad. Y quizás tú seas la persona indicada para hacer este trabajo. Sí, pero últimamente mis compañeros están un poco ocupados con, ya sabes, de algunas misiones de reconocimiento al sur, en la isla de Tara y demás. Entonces últimamente voy bastante escaso de efectivos. Entonces probablemente para este trabajo, si es a corto plazo, podré contar con un par de hombres como mucho. Sí, no creo que necesitemos más, aunque no sé si ese grupo es numeroso o no. Lo suyo sería volver a hablar con... Si me informo un poco de cómo es el trabajo y de cómo sería la operación y demás, a lo mejor puedo hacer una idea y planear algo. Sí. Es más, podemos pasarnos por el poblado de esta gente, de la Patrulla Ciudadana. Quizás hablando con ellos saquemos algo más de información. ¿O prefieres no inmiscuirte con ellos? Cuidado. Maldita sea, joder. Joder. O prefiere... Vale. Ay, joder. Un segundo. Sí. Es mejor que salgamos de aquí. Sí, mejor. Esta zona está plagada de lobos huesudos, como yo les llamo, y de una especie de ratas enormes. ¿Qué me estaba diciendo? Disculpe. Decía que podemos pasar por el campamento de esta gente, de la patrulla. Sí, claro. Puede que nos den más información de cuántos eran esos hombres o...
Sí, yo las conozco, he trabajado con ellos y bueno, el gobernador del pueblo es un viejo amigo mío, nos conocemos desde Chernarus. Podríamos hacer una especie de coalición, ¿no? Para trabajar juntos y acabar con esa gente lo más antes posible. Sí, O algo parecido, no parece sé. que van detrás de mucha gente, no solo de mí. Quieren generar el caos. Imagino. Sería buena idea hacer un pacto. Ah, esta zona está Un pase cortada. por el lado. Sí. Conozco otro camino. Usted manda. Eso está cerrado también, ¿eh? Joder, ¿quién sería el malnacido que ha puesto esa barricada ahí? Posiblemente bandidos. La verdad es que me Sí. está tocando un poco la moral ya, todo esto. Prueba a rodear por ahí, por la parte derecha, por el campo. A ver si así puede rodear el campamento. Vale, genial. Y cuénteme, ¿a qué se ha dedicado este tiempo que no nos hemos visto? ¿Ha conseguido buenos contratos? Qué poca cosa, la verdad. Se ve que la gente no es muy... Es un poco reservada, ¿no? Con este tema y demás. Y yo, la verdad, sinceramente, tampoco me he movido demasiado. La verdad que me he preocupado más de recoger suministros y, bueno, y reunirme con el que le he dicho. Teníamos que ponernos al día porque la verdad que no sabía, no tenía ni idea de que seguía vivo. Yo pensaba que lo habían matado en Chernarus. Y la verdad que el otro día cuando me volví a cruzar con él, yo ni me acordaba, ni le reconocí. Y la verdad que fue una grata sorpresa, porque hoy en día hay pocos amigos, ¿sabes? Y la verdad que me llevan bastante bien con él. ¿A He quién se estado refiere? No sé a quién está hablando. del gobernador que le dije, el Ah, el gobernador del gobernador. pueblo ese de Patrulla Ciudadana. A Ah, él me refiero. Bueno, ok. pues este hombre y yo trabajamos en Chernaros juntos hace bastante tiempo. Y bueno, y la verdad que estos días he estado bastante con ellos y me han puesto al día. Hemos hecho algunas patrullas por Jalobisco para cazar a un grupo de caníbales y cazar a un grupo de pederastas, ¿sabes? Rasta, En caníbales, Jalobisco, lo mejor de lo mejor, ¿eh? sí, quisieron secuestrar a un pobre niño el otro día en el pueblo en el pueblo que le digo, y tuvimos que ir allí a Jalobisco a un reconocimiento para ver qué nos encontramos. Y al final abatimos a un par de bandidos que había por ahí, que no sé si serían de su grupo, yo qué sé. Pero bueno, la cuestión es que estuvimos buscando un pederasta que quería secuestrar al pobre niño. Niño inocente. Y casi, y por lo que me contaron, le llegaron a encerrar en una jaula y todo al pobre niño. No sé qué habrá sido de Sádicos. él. Sí, hay gente muy desalmada en esta isla. Creo que era por aquí, ¿no? Creo. Sí, es aquí, es aquí. Sigue un poco más hacia adelante. Aquí los del norte, coalición de pacto para protegernos todos entre todos, ¿sabes? Porque bueno, el norte la verdad que es bastante tranquilo y excepto por los mutantes que hay por Borcuta y ya sabes, los infectados y demás, no he visto ningún grupo de bandidos ni nada parecido, ¿sabes? De momento, el peligro yo sé que está por el sur. Siempre que bajo al sur, temo. Era aquí a la izquierda.
Pero parece que no hay nadie. No sé. ¿Vas a echar un ojo? Sí. ¡Hola! ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Joder, pero parece que viene lo más grande. Solo han hecho un par de rajas. Joder. ¡Maldita zorra! Voy, voy. Joder. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. En peores estados. Parece que aquí no hay nadie. La verdad me sorprende que no estén aquí. Siempre suelen estar por aquí por el pueblo. Es raro. Tendré que preguntarle a Slack por este silenciador. Parece que no funciona muy bien, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Los silenciadores que quedan hoy en día no son de muy buena calidad. Voy a mirar la PDA. A ver... Venga, venga, al fuego. Sí. A ver si le contacto por la PDA. Denme un segundo. Sí, dejó un par de tomates ahí del huerto. ¿Están asados o al horno? Me da igual, me da igual. Yo le he escrito por la PDA, a ver si me responde. Sí, con su permiso voy a liarme un pitillo. No, joder, justo acaba de desconectarse de la PDA. Se habrá ido a descansar. Joder. Qué mala pata. ¿Y cómo se llamaba usted? Porque me dijo tres o cuatro nombres y al final no me he quedado con ninguno, la verdad. A ver, mi nombre falso antiguo era Misha, pero mi nombre verdadero es Darko. Darko Milosevic. Entiendo. Soy el teniente mayor Darko Milosevic, del 14º Regimiento de Infantería Motorizada de Operaciones Especiales de la Federación Rusa. Buen título. La verdad que sí. Ven aquí. Pues bueno. ¿Cómo acabó en esta isla? Pues bueno, la verdad... Llegamos a Vladivostok a finales de diciembre llegamos a Vladivostok. Y bueno, la verdad que conseguimos un barco pesquero que había allí e intentamos llegar a Alaska, ya que escuchamos por la de, bueno, una zona segura, un campamento de supervivientes en Anchorage, en Alaska. Entonces, como Rusia estaba totalmente irradiada y llena de mutantes y abominaciones, decidimos cruzar el mar de Bering y llegar allí a Alaska. Cuando llegamos una semana de trayecto, el barco se quedó a la deriva y bueno,
Parece que por un castigo divino o por una racha de mala suerte volvimos a acabar en esta isla endemoniada. Todo el mundo acaba en esta isla. ¿Y ha conocido usted Artión y Dígame. ese grupo de soldados rusos? No, no conozco a ningún Artyom, la verdad. No he conocido a Zorra. No conozco a ningún soldado ruso. Bueno, los que estaban allí, que usted dice que eran del Partido Comunista o algo así, que ha dicho, sí que parecían soldados rusos. Llevaban el uniforme o parte de él. Bueno, es que ahora mismo la verdad es que yo ando un poco confundido y diferentes grupos, unos parecen que son soldados que abandonaron el ejército ruso aquí, otros refundadores del Partido Comunista, otros que creen en la vieja Unión Soviética y no sé qué movidas. Hay bastantes grupos, pero yo me refiero a Yo le soldados que cuento. abandonaron aquí el ejército. Parece que se están reagrupando. Sí, yo le cuento. Verá, yo era. Soy el segundo al mando de un escuadrón de operaciones especiales, el Escuadrón Vimpel. Bueno, llevamos. Yo y mi grupo llevamos mucho tiempo vagando por Rusia. Hemos estado en Chernarus y en un montón de lugares cuando ocurrió toda esta mierda. Y bueno, como le dije antes, acabamos. Y nosotros también somos antiguos militares del ejército ruso, de operaciones especiales, como ya le he dicho. Pero bueno, en un primer momento no tenemos enemigos ni tenemos aliados. La verdad que vamos un poco a nuestro rollo, solo intentamos controlar un sector aquí en la parte norte de la isla. Y poco más. Simplemente queremos vivir a nuestro rollo y pasar un poco desapercibido mientras los otros grupos se matan entre sí, ¿sabes? Me parece lo más correcto. Estaría bien que usted conociese a este pequeño grupo, Artión y su gente. Le acompañamos el otro día a una viejas instalaciones militares rusas, allí por el sur. Hombre, pues la verdad que me gustaría reunirme con algún antiguo camarada. Si encima si hemos sido viejos compañeros del ejército. La verdad que me gustaría tener una entrevista con él. Ya he conocido a algunos militares que habían estado en el ejército ruso. Y bueno, y la verdad que tampoco eran muy interesantes porque ya renegaban un poco del ejército. Y bueno, yo digamos que con el paso del tiempo he ido perdiendo la esperanza de reunirme con mi ejército y que mi país venga por mí, pero bueno, siempre hay algo dentro de mí que me sigue dando esperanza, ¿sabes? Entonces intento nunca renegar de... Joder. Son esas bestias. Estos perros otra vez. ¡Ah! ¡Maldito perro! Sí Joder, si están duros. que están las cosas mal por aquí, por el norte. Teníais Sí, razón, ¿eh? ve. Ve lo que le dije. He dejado las chaquetas en un saco. Cuidado. Sí que Ve es lo que le buena esta decía. arma que me dieron el otro día, Aus. La verdad es que no Sí, tiene nada bueno, que ver. es un buen subfusil, pero bueno, hoy en día con la de armaduras que hay por ahí contra infectados si me da, viene bien porque no llevan armadura, pero si se encuentra un grupo de bandidos o militares que lleven mínimamente una armadura, no le va a hacer nada con eso. Bueno, para eso cuento con mi vieja acá. Tampoco Sí, problema. de las mejores, no hay como un buen AK-74. Pues muy bien. A mí me interesa que conozca a esa gente y investigue un poco y sepa de qué palo van. Sé que son exsoldados que intentan reunir a las tropas que dejaron aquí después de las bombas nucleares. Pero ¿A no quién sé se muy refiere? ¿Al bien grupo de Artyom? exactamente, no sé muy bien qué intereses tienen. Ya, yo tampoco. Bueno, a lo mejor le sirve de incentivo y le sirve para fiarse que yo fui el que realmente y encontró, bueno, la mayor parte de información
y documentos clasificados del proyecto Atenea y se los entregué. Supongo que eso le servirá de incentivo para más o menos tener cierta confianza. La verdad que ya de esto me da un poco igual hablar, ya que, bueno, no ha sido en vano al fin y al cabo. Sí, creo que toda esa gente de la Namas Corporation murió. Y si queda alguno vivo por ahí, tampoco durará mucho. Hay bastante gente buscándolo. La verdad por que todo no el lo caos creo. Que han creado. Creo. Bueno, se ha apagado. Vayámonos de aquí. ¡Cuidado! Sí, al coche, vamos. ¡Oh! ¡Joder! No dejan de venir. Vámonos aquí. ¿Estás bien? Espera, está sangrando, creo. Bien, déjeme que me vende. Tranquilo, tranquilo. Oh, gracias, joder. Vámonos de aquí. Tenemos que organizar esta limpieza. Sí, a ver, a ver. Vámonos para Jalobisco si quiere. Y allí vemos a Ramiro. Sí, conduzca usted, ando. Me han hecho un par de cortes. Un poco escaso. Si me puede guiar, porque no sé muy bien el camino. Creo que es esta carretera. En aquella dirección. Vamos. Lo que le decía, bueno, entonces esta gente, pues, bueno. Izquierda o derecha. Izquierda, ¿no? Supongo. Sí, creo que sí. Izquierda. Lo que le decía, bueno, entonces, ¿dónde se supone que tienen sus? Al sur de la isla. ¿Te refieres a las instalaciones del grupo de Arteón? Sí, sí, a izquierda o derecha. Estoy un poco perdido, estoy. Espera. Creo que derecha. Vale. ¿Por qué parte del sur? Sí, esta es la, esta es la entrada sur de Vorkuta. Vamos bien por aquí. Sí, me refiero a la, al asentamiento del señor Arteón. Sí, en el sur de la isla. No sé si. Joder. Joder, ya ves. El sur de la isla tiene como tres dedos. En el. Lo que sería el dedo de que está más al oeste, a la derecha del todo. Dedo, bueno. Sí, como tres dedos, tres piernas, ya me entiende. Tres zonas. Tres bahías. Sí, como tres penínsulas, ¿no? Sí, de todas formas. Ese cartel. Luego puedo pasarle coordenadas más exactas por la PDA. Genial. Izquierda o derecha. Derecha. Y ahora izquierda o derecha otra vez. Un coche aquí. Derecha también. Sí, hay un coche aquí de alguien. La verdad que no me quiero parar mucho. Esta zona parece un poco peligrosa. Sí, intenté salir. Aquí, por aquí. Por aquí vamos, perfecto, sí. Ya siguiendo esta carretera de la costa, debemos acercarnos bastante a Jalobisco y la colina de Arcadia. Vale, genial. Pues eso, después le pasaré ubicación. Y si hace falta, le puedo acompañar también. Llevo bastante bien con esos muchachos. Sí, pues. Estaría bien si un día bajamos usted y yo. Sí, bueno, así que vean que si se llevan bien con usted, supongo que será un punto a favor. Sí, cuando fuimos a las instalaciones estaban plagadas de bandidos. Tuvieron que abatir a bastante gente. Son buenos, de verdad. Bueno. Pues me alegra. Sí, bueno, 6 soldados rusos por la zona es buena señal. Siempre que sigan el código.
¿Y en todo el tiempo que lleva usted aquí en la isla ha encontrado algún barco o algo? Un... Sí, hay varios barcos que van y vienen para entregarle suministros al señor comerciante. ¿Se refiere a ¿Y de esos? dónde vienen esos? ¿De dónde vienen esos suministros, Zack? Pues la verdad, no sé los contactos que puede llegar a tener el señor Slah. Empezó a acumular mucho dinero hace bastante tiempo y parece que sigue teniendo algunos amigos de confianza. Mire, yo maté a ese grupo de bandidos ahí enfrente, justo en ese granero de ahí. Me vinieron por la espalda y mi amigo Cuervo me salvó la vida. Cuervo, hace mucho que no sé de él. ¿Qué tal está? Bueno, algo enfermo, pero está bien, sigue siendo un hijo de puta que lucha, como siempre. Sí, consiguió pillar a esos americanos que le hicieron eso a su familia. Pues creo que no. Pero bueno, hace días que no le veo. No sé dónde coño estará. Mire, en esa casa hay humo. Es allá arriba el campamento de Ramiro, ¿no? Arcadia ha dicho que se llama, ¿verdad? Así es. Por aquí suele establecerse la familia Gaitán. No sé si será alguno de sus hermanos. Pues no lo sé, la verdad. Este pueblo, como le dije, está lleno de degenerados. El otro día en un cagadero que hay un poco más atrás había una nevera llena de carne humana. Lo vi con mis propios ojos. Intestinos, tendones, músculos ahí. Puede que esos caníbales estén saliendo de la montaña y se estén acercando a los pueblos. Parecía una película mala de los años 80. Pues sí. Habría que hacer una redada para ver si les damos caza. Porque entre el pederasta que le dije y esa panda de caníbales, al final van a liar la parda por aquí. Sí, deja el coche por aquí. Si lo subimos más. Sí, Ah, bueno. tira bien. Sí, me preocupa más lo que hay en Vorkuta ahora mismo, pero tarde o temprano tendremos que ir a por esos caníbales y esos degenerados también. Por supuesto. Buenas. ¿Hay alguien en Arcadia? Ramiro. Mira, han hecho un monumento a los caídos. Joder. ¿Cuánta gente murió por esas bombas? Ya ves. Que Dios los tenga en su gloria. En fin. ¿Está todo el mundo fuera cazando o qué? Eso parece. A ver cómo se mandaba un mensaje por el cacharro este. Ya lo mando. Cada vez que enciendo esto no entiendo nada. Muchísima gente aquí hablando. Hable por el chat global y ponga que es usted el guardián y está aquí en Arcadia, que seguro que le hace más caso que a mí. Vale, pues a ver si viene.
De que Ferker está por aquí por la zona, según lo que he leído. ¿Quién es ese Ferker? Un miembro de la comunidad, del señor Ramiro. Decía que estaba por Jalovisco. A lo mejor era el que estaba en la casa, con el fuego. Sí, acerquémonos, no perdemos nada. Voy a echar un vistazo. Pues vamos. ¿Y cómo están los chatarreros? Hace tiempo que no los veo. No lo sé, la verdad. Tengo que ponerme en contacto con ellos, sobre todo para los proyectos que hay ahora de remodelación y fortificación de la ciudad. ¿Qué van a hacer reformas ahí en la ciudad costera? Sí, con el apoyo del partido. Parece que quieren convertirla en un punto de comercio y mejorar las fortificaciones que construimos así como pudimos. Ya. ¿Y esa gente tiene muchos recursos? ¿Los del partido? No lo sé. Hablan de que forman parte de algo más grande, de un partido que se está refundando en diferentes zonas y regiones. ¿Esa gente tiene muchos recursos, los del partido, Zack? No lo sé todavía, la verdad, pero parece que sí. No lo sé, la verdad, pero parece que sí. Hablan de que forman parte de un proyecto más grande, de otras regiones que están refundando también el partido. Tenga cuidado, que ya le digo que este pueblo no es tan tranquilo como puede parecer. Sí, dejemos el coche aquí. Muchísimo más tranquilo que el sur. El centro es la mejor parte, amigo mío. Y sí que estamos tranquilos. Pues sí, venga, vamos a echar un vistazo. ¿Dónde viste ese humo? Por unas casas que había por aquí. Mira, en esta de aquí. Hola. ¿Hay alguien ahí? No. ¿Qué cojones? Hay un tiro aquí fuera. Hostia. ¿Qué es eso? Es una automática más pesadas. Vale, ha sido por allí, sígueme. Espera. Está en ese granero de ahí enfrente, en la casa que yo le digo. En esa casa creo que vive gente extraña. Vamos a ver si sale.
acercarme mucho, estando siendo un poco. Sí, ¿quieres medicina? Acabo de tomar. Ay, mierda. Con un poco de suerte no nos ha escuchado matar a esos infectados. ¿Qué piensas? Pues la verdad es que no lo sé. Vamos a otro punto ahora que podemos ver. Ven. Tiro. Otra persona. Está disparando desde lo alto de la valla. Le veo a través de la rejilla. Estos son los que visteis el otro día. Creo. Puede ser. No estoy del todo seguro. Si sigue disparando, se va a quedar sin munición. ¿Y le damos el alto o esperamos a ver si salen y hablamos con ellos? Tú no salgas, déjame intentar hablar con él. Genial. Si ves algo extraño... Me parece que va a salir. Cúbreme. Sí. Buenas. Hola, buenas. ¿Quién anda ahí? Muy buenas. Soy Zack, guardián de Ciudad Costera. ¿Qué tal? Zack, un placer. He visto que estaba ahí... Me llamaban Diego, no sé si me recuerda. Pasaba tiempo con usted por allá. Ah, Diego, sí. Pues este tiempo, cierto. ¿Qué tal te va? Bueno, más o menos podría decir que bien, en todo caso. Sí, te he visto en problemas. Demasiados podridos, ¿no? Sí, sobre todo por aquí. Pero bueno, a veces puede significar una ventaja contra los bandidos y caníbales que se echan por aquí. Sí, precisamente estamos hablando con todos los ciudadanos de la zona norte de la isla. Estamos planteando hacer una batida para reducir el número de podridos y de mutantes que hay por aquí arriba, por la zona norte. Claro, estaría muy bien. Recuerdo que fuimos hace un tiempo, sin embargo, hubieron varias bajas. Sí, vamos a agrupar a bastante gente y intentar limpiar lo mejor posible esta zona, ya que se ve que estáis todo el día asediados de podridos y de mutantes y más. Nosotros allí en Ciudad Costera estamos tranquilos, pero se ha unido más gente a nosotros y podemos echaros un cable si queréis. Claro, nunca viene mal. Por cierto, Zack, ¿qué pasó? ¿Ya no estás a cargo de Ciudad Costera? Sí, por supuesto que sí. A cargo no. Sigo siendo el guardia de seguridad, el chapuzas. Como siempre, ni más que menos. Solo que ahora hay un partido que está intentando ampliar la ciudad, que crezca, mejorar la muralla, generar comercio. Claro, entiendo, porque hace un tiempo fui, sin embargo, ni siquiera me dejaron entrar, es más, casi me botan a balazos. Bueno, me preguntó a dónde estabas, y creo que un tiempo estuviste desaparecido o algo así. Sí, tuve unos problemas. Fui en búsqueda del señor Cooper y me pillaba allí un agente y eran unos navajazos. Me costó bastante volver a la ciudad, la verdad. Muchos bandidos, bueno, por el sur. Menos. Sí, la verdad que cada día está peor la situación.
¿Y qué Bueno, me sí. dices, Diego? ¿Estás viviendo aquí solo o tienes más gente? No, no, yo vivo solo. Pero trabajamos con los que viven cerca para mantener este área segura. Tenemos problemas la mayoría de los tiempos, la verdad. Pasa mucha gente por aquí y nunca sabrás cuáles son sus verdaderas intenciones. Muy bien, pues te contactaré por aquí, por el cacharrito este. No sé cómo, pero alguien me enseñará. Y te avisaré cuando vayamos a hacer esa batida. Vendrá bien a todo limpiar esta zona para que no estéis tan jodidos. Entendido, Zack. Y bueno, si vienes con alguien para esa batida y necesita un arma o munición, puede pasar por aquí. Yo tengo varias. Muy bien, Diego. Pues vamos a intentar hablar con la gente de Arcadia, a ver si apoyan también la causa y seguiremos conociendo a más gente que viva por aquí por la zona. Sí, aquí atrás está la villa. No sé si la conoces, del Negro Gaitán. Ah, sí, mi chico, el negro Látigo Gaitán, va a participar en un combate de boxeo, ¿lo sabías? No lo sabía, no he hablado con él un tiempo, pero bueno. Sí, Ahí tenemos ahí estamos. preparada una pelea contra un tal Frank de aquí de Ciudad de Arcadia. Va a ser un buen combate, no pierdas. Claro, estaré ahí. Bueno, ahí está la villa y frente a ellos vive un chico. Ajá. Joven, bueno. Nos pasaremos a ver si está por allí y le contaremos también la misma película. A ver si conseguimos hacer un grupo grande que podamos limpiar. Sobre todo Vorkuta. Vorkuta está muy mal últimamente. Bueno, entonces en ese caso cuenten conmigo para lo que necesiten. Perfecto, Sobre Diego. un tema que quería. Dígame. Ah, no, es algo extenso, la verdad. Y sería mejor hablarlo en Ciudad Costera. Me pasaré por ahí en unos días. Muy bien, pues lo hablaremos allí tranquilamente mientras nos comemos un buen filete. Claro, Zack. Un placer Bueno, suerte en verte. tu viaje. Y me alegro de que estés Igual, igual, aquí. Zack. Que te vaya bien. Igual, igual, suerte. Cuidado con los podridos. Joder, parece que la fiesta no termina. Joder, pero... ¿Quiere que vayamos a mirar a Zack? Sí, pero vayamos por la izquierda, por el bosque. Ven. Chaleco. Vamos a ver lo de enfrente, venga. Lo místico. No sé quién es esta gente. ¿Qué tiene? ¿Ametralladoras? ¿De tanques o qué? ¿Qué tipo de arma era esa? Había una puta ametralladora de tanque. Un AK y un M4. Vamos a subir por aquí a ver si vemos algo.
Parece que en la villa del señor Gaitán hay alguien. Vemos la ciudad cuando salimos de allí, ¿no? Miraba a alguien por ahí por la izquierda, lo estoy viendo. Se ve desde aquí. Creo que es Diego. Es Diego, creo. Sí, le veo, le veo. Conozco a ese hombre. Pasó un tiempo en Ciudad Costera antes de encontrar su refugio. Mira, ha salido alguien. Ah, no, era un infectado. Nada. Mantengámonos a la espera a ver qué hace. Sí. Pero parecía un intercambio de disparos. Sí, nadie gasta tantas balas para meter unos podridos. Voy a mirar la pedera. Se mueve bien este Diego. Joder. Sí. No, dice que se... Únicamente eso, han dicho por la pedera que han destruido un auto viejo. ¿Han destruido un auto? ¿Para qué? No sé, eso dicen por la pelea. Volvemos, no me gusta haber dejado el coche ahí solo. Sí. Hay mucho curioso por aquí, vámonos. Sí, pero me gustaría hablar con una persona. Que ya vendremos otro día. Este tal Diego me habló de un chaval joven que vive enfrente de la Villa Gaitán. Un tal Alexander, puede ser. ¿No me dio su nombre? Sí, pues el tal Alexander que le digo vive aquí. Creemos que es imposible pederasta. Es el que pensáis que es, ¿vale? Cuidado. Va a marcharse ya a la ciudad costera. Hay humo ahí encima. Deberíamos ir a mirar. Sí, hay gente, acabo de ver a alguien. Vamos. Y pasemos allí la tormenta. Supongo que la oye, ¿no? Sí, esas voces. Siempre vienen antes. Vamos para arriba. No sé cómo este coche es capaz de subir estas colinas con la de pila de años que lleva. Ingeniero.
Rusia soviética. Tampoco se lo pregunte mucho. Cuidado. Uf. Espera. Puerta. Hola, ¿hay alguien ahí? Hola, ¿hay alguien ahí? Hola, ¿me escucha, señor? Sí, la escucho. ¿Quién es usted? Venimos yo, me llamo Darko, con el señor guardián. El de Ciudad Costera. Hola, sí. ¿Eres Ferker? Sí, afirmativo. Leí en la PDA que estabas por Jalovisco. Venimos a ver a Ramiro. Venos, viene la tormenta. Venga, venga. Ramiro no se encuentra ahora. Meta el coche. Vale, señores. Gracias. Por allí, vayan a la hoguera. Buenas. No, por aquí, caballero. Antes que comience todo esto. ¿Tienes un lugar donde podamos ocultarnos? O cualquiera de esos. Darko, entra a uno de estos autobuses. Mejor estará cubierto. Vale. Procuren mantenerse en el suelo. Sí, llevamos más de 10 años sufriendo esto, muchacho. Ese grito, gente, ¿de dónde ha salido ese gritillo? La oscuridad se cierne siempre. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Igual me sigue dando susto. Tensión, Dios mío. Hola, buenas. Hola, buenas. Hola. Buenas.
normal que me haya quitado la mitad de vida. Sí. Disculpe, caballero, ¿me recuerda su nombre? El mío. Sí. Maldita sea, soy muy viejo para esto ya. Buenas. 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 ¿Qué tal, comunidad de Arcadia? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Cómo estuvo esa anomalía? Sí, hacía mucho tiempo que no había una, la verdad. Estamos buscando al señor Ramiro. ¿Saben ustedes dónde podemos encontrarlo? A ver. Yo la verdad lo desconozco. No sé, sé que salió, pero no volvió de momento. Muy bien. Puedo irle adelantando algo a ustedes. Algunos asuntos que tratar con él, pero uno de ellos os inmiscuye. La ciudad costera ahora mismo está fuerte, está tranquila. Toda la zona norte de la isla está teniendo bastantes problemas con esos podridos y sobre todo los mutantes ahí por cerca de Vorkuta que atacan a todos los pueblos. Y yo tuve ya un enfrentamiento con ellos. ¿Cómo os llamáis, por cierto? Perdonad, no os he preguntado los nombres. Soy Micaela. Yo soy Jacob. Micaela, Jacob. Los dos son colaboradores con Arcadia. Ah, perfecto. Tengo entendido que van a vivir acá en Jabalisco, ¿no? Sí, o sea, pensamos, ¿sí? Todavía no sabemos, estamos recorriendo. Pero Jabalisco es como donde más nos gusta. Comento. Sí, acabamos de venir de ese pueblo. La verdad es que muchos tiros para mi gusto, pero bueno. Dice que hay gente bastante errada, he conocido a Diego y ya pasó por Ciudad Costera. Y le hemos comentado lo mismo. Estamos intentando armar un grupo grande para hacer una batida y hacer una limpieza por la zona norte. ¿Arcadia se uniría a eso? Sí, probablemente sí. Yo no he tenido la oportunidad aún de ir a Ciudad Costera, pero tengo entendido que hay una buena relación entre ambos grupos. Sí, bueno. Eso se encarga Ramiro. Ahora hay otro grupo también que tenéis que conocer. Vinieron hace poco, la URSS. Los comunistas. La URSS. Creo que los conocimos. ¿Quién? ¿Cómo dices, muchacho? Si sabe usted cuál es su líder. Por supuesto, el señor Calder vino allí y de forma muy diplomática estuvo hablando con el pueblo de Ciudad Costera. Hicimos una votación y decidimos unirnos a ellos. Y ahora estamos creando allí un punto de comercio bastante grande y un sitio seguro. Y queremos apoyar a otras comunidades para que crezcan también y florezcan. Me alegra oír eso, la verdad. Hemos conocido a Calder y a todos sus soldados. Se han presentado hace una semana aproximadamente. Así es. Simplemente han pasado a saludar y a darse a conocer ante nuestro grupo. Muy bien, pues para poder crear esos flujos de comercio y ese sistema, tenemos dos problemas. Uno es Vorkuta, está en mitad de nuestras ciudades y es casi imposible pasar por allí. Necesita que apoyemos, hagamos piña entre todos y limpiemos esa zona. La otra es la presa. Muy buenas. Por supuesto. Muy buenas. Buenas, buenas. Ah, señor Ramiro. Ah, mira. ¿Qué tal? Así mismo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, Ramiro. Sí, mucho tiempo. Estaba hablando aquí con su comunidad. Adelantando algunas cosillas que quería tratar con usted. Ah, vale, vale.
Nosotros con Jacob lo dejamos, vamos a hacer el... Vamos a ir al hospital a buscar suplementos. Muy bien, Micaela. Después les contamos cómo nos va. Ha sido un placer conoceros. Bueno, un gusto. Muchas gracias por todo. A dejarles también medicamento a Arcadia para que tengan. Por supuesto, oh, muchas gracias. Si es que sale positivo, claramente. Verás, Ramiro, como le iba comentando tus conciudadanos, estamos intentando hacer un grupo amplio para hacer una batida y limpiar todo. Coño. Voy a asomarme a ver si veo algo. Estamos hablando con toda la gente del norte, intentar hacer un grupo amplio y hacer una batida, limpiar la zona de Vorkuta y la presa, y parece que algunos bandidos quedan por culo por aquí también. Sí, pero eso está muy bueno. La verdad que... Joder, ¿cuánto tiro? Sí, pues póngase los tapones. Mi compañero Frank creo que estuvo en la primera etapa de la limpieza de Vorkuta. Y bueno... Sí, lo vi, lo recuerdo. Un muchacho valiente. Sí, sí, con nosotros... Vente para ese tipo de cosas, siempre estamos a la orden. Sí, hemos hablado con algunos ciudadanos de Jalovisco. Con Diego, el negro Gaitán, la familia Gaitán. Y puede que también se sumen... la patrulla ciudadana, ese grupo que tiene una empresa logística en un pueblo cerca de aquí. Ah, vale. ¿Será el pueblo de donde está el señor Frank? ¿Otro Frank? ¿El otro Frank? Sí, exactamente. El italiano, el señor Frank, toda esa gente. Ahí estuvimos el otro día, no habíamos conocido el pueblo y bueno, vimos que vive bastante gente. Les ofrecimos ahí intercambio y bueno, ayudarnos entre sí. Sí, parecen buena gente. El otro día me dieron buena información sobre una serie de caníbales y bandidos que hay por aquí cerca también. Pues... hoy escuché una historia de un... parece un tipo que... no sé, al parecer dejó una nevera en... Jalovisco con unas notas diciendo que... Sí, he escuchado esa historia. Me la ha contado de camino hacia aquí el señor Darko. Con carne humana en su interior, ¿verdad? Sí. Supuestamente, por lo que escuché, no mata a la gente, sino que se come a la gente que ha muerto, pero no estoy seguro. Veréis, hay una serie de grupos. Otro degenerado. Que le llaman los susurradores o los... Vamos, camina entre los muertos. No sé cómo se llamarán. Esa gente está intentando provocar el caos en todas las comunidades. Quieren que estemos cada uno a nuestra bola para poder pillarnos uno a uno. Hay que tener mucho cuidado con ellos. Las notas que he podido leer suele firmar con la letra A. No sé quién estará detrás de todo esto. Pues sí, puede que sea más que una sola persona. No sé, tal vez un grupo. Sí, estamos ya recabando información sobre eso. Parece que van detrás de bastante gente. La cuestión es que ahora mismo lo que más nos preocupa es intentar crear una zona segura en la que poder realizar comercio entre Ciudad Costera, Arcadia, Jalovisco. Luego nos ocuparemos de eso más adelante. Perfecto. Sí, esa es... Bueno, nosotros siempre estamos... ayudando a ese tipo de situaciones, de comercio, de ayuda, y bueno, sí. Todo lo que sea para eso, pues tiene nuestra aprobación. Perfecto. No sé si te has enterado, pero hace poco ha venido un grupo grande, militar, bastante bien formado, Ciudad Costera. Hicimos una votación y decidimos unirnos a ellos. Están intentando refundar la URSS, el Partido Comunista. Pues sí, ayer llegué tarde a la votación, pero sí me enteré
enteré de eso. Estaban en contra y empezaron a atacar y tal. Sí, algunos ciudadanos se volvieron locos y bueno, acabó mal la cosa. Pero lo importante es que tenemos varios proyectos. Uno de ellos es mejorar las fortificaciones y crear un punto de comercio allí. Vamos a necesitar recursos. No sé si desde la última vez que hablamos has podido recopilar recursos que podamos comprarte y llevarnos algunas cosas. Pues tenemos algunas cosas, ¿no? Que no herramientas, cosas así, que queremos un poco de mano de todo, ¿no? Sí, vamos a necesitar piedra en grandes cantidades, vamos a necesitar madera, herramientas, mano de obra también, gente que venga a apoyar la fortificación. Pues sí, perfecto. Entonces estaremos recolectando un poco de esos materiales y bueno, trataremos de llevarlos lo más pronto. Sí, si no disponéis de transporte, podemos contar con los chicos de la patrulla ciudadana. Tienen un par de camiones. Sí, tenemos dos autitos pequeños, pero bueno, si son camiones, pues imagino que es mejor. De acuerdo, pues, ¿qué te parece si quedamos dentro de 3 días? ¿Dará tiempo a recopilar todo el material? Pues yo creo que sí. Le pasaré la comunicación a los compañeros para que se pongan a ellos. A veces estamos todos, a veces estamos unos con otros. De acuerdo, pagaremos bien. Pagaremos bien por los materiales y por el apoyo. ¿De acuerdo? Perfecto. Perfecto. Sí, con nosotros puede contar para ese tipo de cosas. Vale, pues estas dos cosas era lo que quería comentar contigo, Ramiro. El apoyo para la batida de limpieza de Borcuta y la zona norte. Y para hacer crecer la ciudad costera, que crear una ruta de comercio viable entre las dos ciudades. Claro, claro. Sí, eso es lo que hemos queremos hacer, pero bueno. Hemos estado un poco... Sí, todos ocupados. Hemos estado ocupados, la verdad. Otras cosas y bueno, nos hemos de... Hemos querido hacer rutas de comercio, pero bueno, no hemos estado todos para organizarnos mejor de lo que hemos estado. Perfecto, pues llegamos a un trato entonces, ¿no? Sí, sí, cuente con nosotros. Tanto para recabar los materiales como para ayudar ahí con mano de obra. Le comunicaré a mis compañeros para que se dispongan a cada uno a recolectar y así tener la mayor cantidad de materiales. De acuerdo. Cuando hayamos hablado con todas las poblaciones de aquí de la zona norte, avisaremos por la PDA el día, la hora, el lugar para hacer esa batida. Perfecto. Muy bien, pues un placer como siempre, Ramiro. Vamos, tenemos mucho trabajo. Un gusto tenerlos por acá. ¿Necesitan algo de comida o...? No, hemos cogido tomates y verduras de la huerta. Oh, bastante bien. Perfecto. Bueno, si tienen, les abro aquí. Genial. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Ferker. Necesitamos realizar esa limpieza lo antes posible. No es viable vivir así, rodeado de podridos y de mutantes, ¿verdad? Sí, mientras más pronto, mejor para la zona.
Muy bien, pues muchas gracias por la hospitalidad, Ramiro. Nos veremos pronto. No, gracias a ustedes por venir y siempre están bienvenidos por acá. Venga, muchas gracias, Ramiro. Buena suerte. Voy a descansar en breve. Si puedes dejarme en la presa, se lo agradecería. Me gustaría ir preparando el equipo y demás para cuando vayamos preparando eso. Claro, claro. Donde usted me diga. Si me puede dejar en la presa, se lo agradecería. Y supongo que le veré pronto. Que tendremos que hacer bastantes cosas en común. Sí, como ve, hay bastantes proyectos ahora mismo. Genial. Aunque ahora mismo priorizaría la de la limpieza de Orkut, la verdad. A ver si mañana o uno de estos días podemos realizarla, cuando usted diga. Sí, por el momento estamos reuniendo bastante gente. Yo creo que si conseguimos hablar con la patrulla ciudadana y un par de grupos más, podremos hacerlo. Genial. Yo mañana hablaré con lo de la patrulla ciudadana. Me llevo, como le dije antes, me llevo bastante bien con el pueblo. Sí, los británicos del SAS seguro que apoyan también. Y los comunistas también, ¿no? Supongo. Si ayudan a Ciudad Costera y demás, seguro que ponen su granito de arena. Sí, pero me preocupa tantos grupos diferentes, tantas banderas. Me preocupa que juntarlos a todos. Bueno, usted verá. Si se fía de esos comunistas, pero tenga cuidado. Tampoco creo yo que haya que darle mucho poder. Yo creo que habría que darles una de cal y otra de arena, ¿sabes? Para que tampoco ganen mucho poder aquí en la isla. Si no, podrían generar algo malo, no sé. Sí, en eso tienes razón. Hay que equilibrar la balanza siempre. Sí. Yo mañana intentaré hablar con toda la patrulla ciudadana. Seguro que acceden. Ellos están deseando limpiar Vorkuta de esos lobos y de esas ratas mutantes. Sí, cuando estuvimos allí no paraban de aparecer. Sí, mira. Hablando. Es un infierno pasar por esta zona. Joder, Vorkuta es todo un infierno, lleno de ruinas. Es... joder. Es una pena ver la ciudad así, la verdad. De pequeño estudié ahí, en ese colegio. ¿Qué es esto? Voy a bajarme un segundo y... al coche, sube al coche. Gira a la izquierda. Ya sé, esto está peor, ¿eh? Creo que pensaba. Yo antes me gustaba, bueno, cuando estuve aquí hace 10 años me gustaba bastante Vorkuta. De hecho, yo vivía en Vorkuta, pero hoy en día es inevitable, totalmente.
llena de mira. Mira, he dicho. Esas ratas son las que yo digo. Sí, sí, sí. Esas son las ratas gordas que te digo. Son asquerosas. Están totalmente desfiguradas. Mira, otra. Otra. Dios santo, ¿cómo está esto? Es un infierno. La carretera cortada por todas partes. Sí. Y lobos en cada esquina. Sigo por ahí, por ese sendero, a ver si llegamos a algún sitio que nos sirva como referencia. Carretera estaba por ahí, ¿no? Puede ser, yo no me conozco muy bien la isla, la verdad. Sí, mira, hay un camino ahí. Creo que se ha atascado esto, ¿eh? Una piedra, joder. Eso vale, sale, menos mal. Siga hacia... sigue el camino, a ver dónde nos lleva. Para atrás, para atrás. El camino creo que acaba aquí. Algún sitio llevará, seguramente lleve a la carretera principal. Los caminos ya casi ni se ven con la vegetación. Sí, con el paso de los años, sin ningún tipo de mantenimiento es lo que tiene. Sí, sigue por aquí, por ahí a la derecha. Sí, creo que ya me ubico por aquí. Genial. ¿Y seguro que quieres quedarte en la presa? Es un lugar peligroso. Sí, bueno, de allí tiraré para mi asentamiento, que no estoy muy lejos. Sí, más bien sombrío, diría yo. Me daba la sensación de que ese Diego no lo estaba pasando muy bien ahí. Pues la verdad que sí. Cuando pasó un tiempo a Ciudad Costera, decía un buen muchacho. Sí. A saber, Pero bueno. La verdad que pensaba que estaría muerto. No esperaba verlo ahí en ese granero, la verdad. Y eso de que vivía solo, yo creo que era mentira. Déjeme aquí.
Bueno, pues, Zack, espero verlo estos días. Tenemos muchas cosas juntas que hacer. Así es. Iremos organizando poco a poco todo. Si consigo hablar con más gente para la batida, mejor que mejor. Sí, ya les digo, lo de la patrulla ciudadana seguro que se apuntan. Están deseando limpiar Vorkuta. Y bueno, ya iré buscando por ahí más gente. Hablamos estos días. Ya le contactaré por la PDA o me pasaré por la ciudad costera. Mucha suerte y tenga mucho cuidado, ¿eh? Perfecto. Muchas gracias por todo, Darko. Necesite, ya sabes, me contacto por la PDA y le ayudaré lo que pueda. Hasta luego, mucha suerte. Hasta luego. Gracias. He hecho una mierda el volante. Pensé que llevaba el otro arma encima. Se va a liar. Se va a liar mucho. Bueno, en cierto modo me viene bien que estén todos ahí entretenidos. Señor Slag, señor Slag, ¿está usted ahí, comerciante? Este hombre nunca está. No sé cómo comerciará.
son estos podridos militares, joder. Vamos a ir viendo con el stream por aquí. Ahora nos queda un pequeño camino hacia la ciudad costera. Parece que vamos a poder reunir a bastante gente en esta zona. Obtener suministros para la ciudad. Y en definitiva crear una ruta de comercio. Arcadia, Jalobisco, los pequeños poblados alrededor de Vorkuta y nuestra querida ciudad, con el apoyo, por supuesto, del Partido Comunista de la URSS. Así que ya veremos qué va sucediendo. Me estoy equivocando de camino, ¿verdad? Bueno, lo dicho, gente. Nos vemos en el siguiente stream. Un abrazo. Por cierto, poco se habla de que hemos subido a la versión 1.11 del servidor. Hemos hecho un wipe. Y parece que todo funciona de puta madre. Poco se habla. Un abrazo.